Introducing Sega Saturn. A principios de la década del 2000 es cuando surge Suicide Girl, o también conocido por su sigla SG en Internet. Es una agencia internacional dedicada al modelaje alternativo, el cual ha causado polémica desde sus primeros días, ya que va en contra de los estándares de belleza y estética marcados por la sociedad. Directo desde Con Comics, Guadalajara, en una pequeña entrevista para Dubson, ella es Fernanda Mercury. ¿Me puedes decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Fernanda Mercury. Que vienes desde Colombia. ¿Tú eres modelo? Soy modelo alternativa, integrante de la página web Suicide Girls hace 2 años y estoy representando el modelaje alternativo en Latinoamérica. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tienes tú dedicándote a esto? Pues básicamente los 2 años que he sido Suicide Girls, a partir de esto se me han presentado como otras oportunidades con respecto al modelaje alternativo, pero inició con Suicide Girls hace 2 años. Okay, entonces, ¿cuál es la mayor experiencia que te ha dejado todo esto? La gente que he podido conocer, los lugares que he podido conocer, y definitivamente cada persona que conozco es una experiencia nueva y un mundo nuevo y cosas que, o sea, cada persona tiene tantas cosas que le pueden enseñar a uno y lo más bacano, lo más lindo, lo más chévere que me ha pasado en Suicide es la gente que he conocido, definitivamente. Okay, entonces, ¿qué te deja México? Ay, México, la primera vez que vengo a México, era un sueño para mí venir a México y creo que fue a una de las ciudades más bonitas que... Obviamente pues no conozco las otras, pero me hablaron muy bien de Guadalajara. Estoy demasiado agradecida con todas las personas de México, desde las personas del aeropuerto hasta las personas de la convención han sido demasiado bonitas conmigo. Me deja una experiencia increíble y muchísimas ganas de volver. Y para terminar, ¿nos puedes decir qué significan tus tatuajes? Bueno. Algunos. Este significa mi felicidad. Y la connotación, aunque los símbolos son religiosos, pues tienen como una connotación más espiritual. Y mi felicidad es mi familia, mi esposo y mi hija. Esta es como un tatuaje en honor a mi hija, que ama las jirafas, entonces tiene un tocado de jirafas. Y este es un sakura, que significa, pues tiene como el legado de los samuráis que debían dar todo de sí. Y dejar como solamente una imagen muy buena, y eso es lo que pasa con el árbol de Sakura, que se le caen las flores cuando está más hermoso, divino. Muchas gracias. Mis gatos. Muchas gracias. Entonces, señor, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Su silencio solo lo incrimina más y más. No, señor, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Sí, señor! ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó. Hola a todos, amigos de Dubson. Entren y denle like a la página. Vengan a la Con Comics. Y sobre todo, suscríbanse. No te pierdas su contenido en su canal de YouTube. Suscríbete y dale pulgar arriba. Hola, hola, estamos aquí desde Guadalajara. Les mando muchos saludos a la página Dubson y que entren porfa al Facebook. Saludos a Dubson, entren y denle like. Síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda que lo mejor del doblaje y la cultura geek lo encuentras en Dubson LA. Donde más viejo es aquí, claro. Es que yo soy un extraterrestre. Sí, exacto.
¿Cómo fue esta transición hacia el doblaje? Muy curioso, mira, mis papás siempre han estado en el medio artístico, mi papá era cantante, mi mamá productora, también hizo doblaje incluso. Mi tío es Jesús Barrera.